Reset, así. Perfecto, que ahí está. Que es un reflet, un Robin. Exactamente, o sea, literalmente se puso Robin en japonés. Es como si yo me pusiera Pikachu, o Cell se pusiera Dracufi o Gekuga, o o Dragon Crow. O Wii Trainer. Hay un Wii Twerk Trainer. ¿En serio? Sí. Wow. No sé dónde, pero sé que hay uno. Y vamos a empezar el match de inmediato. Javi contra Javi con su Sheik, Claudi con su Cloud. Bueno, Levi, perdónenme nuevamente. De tanto tiempo de la tarde como Claudi cuesta un poco de trabajo. Sí, claro, es entendible realmente. Sí, perdónenme si me trabo a veces también. Son cosas que pasan, nos pasan a todos. Tenemos aquí el Smash pendiente. El Smash pendiente de 119. Hoy quise irse por todo, Claudi quemó su limit, no pudo campear. Uy, quise irse por el Fusul. Excelente, muy bien. Ahora que está buscando. El Grab Release, muy bien, la plataforma con el Assist. Incluso pudo haber hecho el segundo golpe de... Uy, se fue hablando de muchos golpes. No, no se fue. No se fue, no tiene Rage ese Claudi, así que no pega tan fuerte aún. Javi haciendo el Phantom Fusul. ¿Quieren ir a hacer de Fusul a Klein? Vaya, están muy locos. Le quiso hacer el backer. ¡Qué buen downer! ¡Un downer a cambio! ¿Sabes qué? Bájate de ahí. Exactamente, fue un reversal bastante interesante. Yo creo que quería tirar Bouncing Fish, pero se equivocó. Sí. ¿O el backer de Amateur? ¡Ah, perfecto! No, top 64. ¡Ah, ese! Ok. Ok, perfecto. Ahora, quien está por ese claim precisamente contra ese upper. Suficiente de parte de Javi. No sé, así que vamos a ver. Ahorita viene top 64. Posiblemente me tenga que ir pronto, pero bueno. Sí, lo sé. Oh, mira, ya se está poniendo el escenario para que cante aquí nuestro buen KK. Exactamente. Estos ya son juegos 5, recuerden esa parte. Y ahí me gusta la conversión de parte de equipo azul. Claro. Y los. Sí. Y mira, a pesar de que están lloviendo golpes por todos lados, no se están yendo los stocks tan rápido como como hace rato, ¿eh? De hecho, le queda el stock a todos, bueno, casi todos. O sea, realmente, mira, Javi tiene las 3 stocks. Mira esos backers. ¡Uy! Casi consigue el spike, ¿eh? Ok, casi se va Klein otra vez. ¡Uy, el bouncing fish! ¡Uy, ahí! Eso Manzano grita el Venio. Hay gente que le va a Manzano, hay gente que le va a Claudi. Por favor, si estás en el chat, pónganos un 1 para Manzano y Klein. Un 2 para Javi y Levi. Exactamente, así es como sabremos de qué lado está el público. Le abrimos el chat, por cierto. Vamos a ver el backer. No, muy bien ahí la recuperación de parte de este... Las manos de Limal le ayudaron, porque creo que si hubiera sido otro personaje, no se agarraba. Creo que ni Bowser ni Yoshi. Dash Attack for the win y mató a su propio compañero. Muy bien, Clay. Es el problema cuando eres Ryu, ¿no? Exactamente. Tienes tanto poder que ni siquiera sabes cómo contenerlo. Exactamente. Ahí, Clay logrando aterrizar de alguna manera. Upper, que es disjoint y puede ganarle al downer de Cloud. El Focus Cancel, vamos a ver quién consigue un poco más. Muy bien ahí Manzano con el save salvando a Klein de un upper, ¿no? El Nair fue suficiente. Finishing, para... sí. Pero el Shoryuken, el True Shoryu, el Dragdown a Grab a 20% bien optimizado. Oh, no. Y se queda Klein solo. Esto se ve bastante complicado. Sí, realmente, principalmente. Porque... No porque sea Ryu, o sea, realmente creo que. ¡Qué bonito es lo bonito, señores! Estaba esperando a cargar el límite. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡Ay, Jesús bendito! Ok. Así tenía que acabar. Esto puede ser un reverse tremendo, Sí, la verdad es que Ryu ya está... 50% y un par de shoryukens y puede ser todo, Sí, un pequeño, bueno, muy grande error realmente ahí de parte de Levi. Ven ahí Levi diciendo, ¿sabes qué? Voy a cargar, Dimit. 5 minutos empezamos el bracket. Vamos a ver, 139. Ahí haciendo el downer camp, no quiere acercarse a Ryu, no quiere conseguir daño porque sabe que si llega a 50% puede irse. Dash Attack 119%. Muy bien, a quemar Limit, 35%. ¡Jesús! ¡No es suficiente! Ryu está pesadito. ¡Recuperación de parte de Klein! ¡Qué inteligente! Esto puede irse, solo necesita conseguir. ¡Ya se va! ¡Backthrow! ¡Uy, Jesús! Ok. Vamos a ver, 165-52, se vuelve loco el cada. Esto está a un hipo. Muy bien el cada. El OP Arochit va a tomar ese stop. Muy buena. Riéndose de que, uy, casi nos matan, La llegamos, casi nos hacen el comeback. No, muy buena clutch play de parte de Levi, porque realmente, o sea, tú te esperarías que te hubiera aventado el crosslash, lo cual es lo más seguro.
Pero no, se fue por el Klim Gazzard con el... Con sí, eso que diferencia a un top player de un jugador, ¿no? Exactamente. Estás pendiente de todo, estás reaccionando a todo, y usas todas tus opciones disponibles para conseguir lo que necesitas en este caso de Tomas top. Todas tus herramientas, todas las que tengas. Y mira, vamos a ver el espejo. Ahora, Cloudy va a ser Sheik. Ok, no he visto... Y Javi va a ser Cloud. El Sheik de Cloudy. Es muy bueno, es muy bueno. Oh, perfecto, okay. Equiparable de Javi, ¿eh? Equiparable. Oh, ok. Entonces esto va a ponerse bueno, porque definitivamente el Cloud de Javi es buenísimo. Así que a ver qué sale en este juego número 2 en Smashville otra vez. Vamos a ver... Smashville, vamos a analizar un poquito, a tomarnos un pequeño respiro de lo que pasó hace rato, ¿no? Así es, sí, porque estuvo bastante intenso, realmente parecía que Klein iba a lograr un comeback muy bueno. Sí, estaba un opti de ganar, ¿eh? Sí, de hecho. ¡Oh! ¡Uy! Sí, te digo, yo creo que Leva hizo un poquito mejor gameando, y Javi creo que es de los mejores Cloud de dobles, ¿eh? Sí, claro, definitivamente, o sea, un doble Cloud normalmente no se ve con Leo, porque el que es Cloud es Leo y Javi es... ¡Oh! ¡Klein! Dicen, ¿saben qué? Vamos a deshacernos de Klein porque nos puede causar problemas. No queremos a Klein aquí, no queremos Shoryukens, vámonos. Habían pasado 40 segundos del match y ya Klein tiene su último stock en juego, o sea, wow. Sí, a Manzano ni lo han tocado. No, mira, o sea, tiene 49% y sus 3 stocks. Mientras que, bueno, el equipo... Uy, el Reversner. Uy, se va a ir Klein. Sí, ahí se lo bajan los dos. Y ¿sabes qué? No me importa llevarme a Javi. Hay que deshacernos de Klein. Es como un mensaje, ¿no? Klein, no te queremos aquí. Vete. Realmente fue un trade muy bueno. Ok, está de vuelta, Se están volviendo locos, se están demostrando... Y ¿sabes qué? Podemos tirar espejos de personajes. Así es, sí. Y el más pendiente no los vemos tan locos, ¿eh? ¡Uy, Fustul a Manzano! ¿Qué rayos es esto? En esta ocasión a Manzano. Yo nada más veo Fustul tras Fustul tras Fustul. ¡Oh! Ok. Cabellándose por todo. Manzano lo sacó, perfecto. Ok, el segundo golpe no tenía todavía el... ¡Oh! Ok, le pegó a su compañero. ¿Va a volver? No. No, ya no llega, ya no llega. Ok. Focus Attack, no importa, ahí estaba Javi perfecto para cubrir eso. Y ahora vamos a ver qué hace la Manzano. Sí, vamos a ver, ya. ¿Ping pong? Dicen que es de mala educación jugar con la comida, niños. Buen to frame. Ok, usando muy bien el parasol. Quería irse por el trompa granada, Sí, bastante bien, Ok, otra vez con el parasol. Ya llevando... Harrison está viendo. Sí, nada, se fue. ¡Órale! ¡Wow! Ok, conversiones en dobles. Le robó el kill. Muy bien. Qué match acabamos de tener. Un dominio total del equipo de Javi y Levi. Sí, la verdad quiero mucho a todos esos jugadores, pero Javi y Klein están jugando increíble. Javi y Klein están jugando increíble. Bueno, aquí. Sí, realmente... O sea, las dos stocks de Klein se fueron en 40 segundos. Oh, mira, va con Jigglypuff, ok. A ver qué tal sale. Y pues sí, o sea, le tuvo que robar la vida a Manzano. Porque ya se fue rapidísimo con ese downer. Que también se llevó a Javi. ¿Sí fue a Javi o fue a Levi? A los dos. A Javi, bueno. A Levi. Sí, era Levi, sí, porque él era Sheik, ¿verdad? Ok, sí, perfecto. Nos cruzan un poco los cables. Sí, claro, es que pues también ellos cambiaron, hicieron un mirror, así que... Ok. O sea, ya de inmediato quiere empezar con los Fustul combos. No importa que esté ahí Manzano, vamos a iniciar. No sé, no me gusta la idea de que Manzano cambiara Pop, pero... Ellos llegaron a Winners Finals, claro. Ellos sabrán lo que hacen. Definitivamente. Ahí Cloudy quería conseguir un trade, lo que fuera, para seguir haciendo de... ¡Pum, pum! ¡Un, dos, tres, mambo! ¡Ay, ¿no? Adiós! Así es como te vas al pueblo cuando se supone que el stage está en la ciudad. ¡Uy, ahorita... Bueno, ahorita iremos. Sí, en un rato. Nos necesitan en entrada, pero ahorita vamos. Bueno, así vamos que venga. Tratan de conseguir el Shoryuken. El Fer de Manzano, muy bien. Okay. Bueno, no cuestiono a Manzano, ya van bastante parejos. Bueno... En lo que cabe, ¿no? Sí, claro, de lo que cabe. Tampoco es... 5 stocks, mucho daño, pero Jiggly ahorita le mete un resta a alguien y se va, ¿no? Ok, sí, perfecto. Ahora ya está 4 stocks el equipo rojo. Javi tiene que tanquear un poquito porque ya está
cerca de morir, aún tiene las 3 stocks, así que puede ser una muy buena herramienta. Seguir con los uppers, claro que sí, porque pues es Cloud. Muy, muy bien con el... ¡Oh! ¡Casi se lo llevan! El Crim Hazard, segundo golpe, a Fish a Bucket, iba a ser un combo muy bueno. Oh, ahí... ¡Uy! Se corta diamantes. Este Klein esperando que apretara un botón Javi, sí. Pero Javi dijo, no voy a tirar botones. La paciencia de Javi se nota desde lejos, ok. Muy bien salvándolo. Y los dos ahí bastante bien ahí, salvándose unos a otros, castigando. Un pequeño error, no pasa nada. Y Javi tanqueando este stock, ¿no? Así lo hemos es. Visto que es capaz de tanquear stocks. ¡Oh! Se fue Klein. Se va. Y le va a tomar el stock a Manzano. Ese Jiggy ya se va. ¡Uy! Se va, casi. ¡Uy! Pero... ¡Uy! Se equivocó de por... Sí estaba bien la idea, pero se atravesó Javi. Un errorcillo. Por ahí. A todos nos pasa a veces. Hasta los mejores equipos les pasa. Sí, claro, definitivamente. Sea el juego que sea, incluso 4 o en Melee también pasa. Así vamos que a ver. Uy, no consiguió el rest ahí para llevarse a Cloud. Ah, bueno, incluso estaba fuera de stage, así que pudo haber sido una mala idea. Bueno, definitivamente creo que les fue un poquito mejor que... Se va Manzano, 3-0. Veremos un 3-0 en Winners Finals. Y qué 3-0 además, Dash Attack. Sí, qué 3-0, Esa segunda partida fue una masacre, realmente. Fue una masacre, exactamente. Vamos a ver el full suit. Sí, ahí está. No, ok. Falló el full suit. Y ahora se va a ir, sí, perfecto, con el corta diamantes. Un 3-0 muy contundente de parte de Javi y Levi. 3-0 bastante fuerte, Muy fuerte, esto manda